Bueno, seguimos con el doctor Gustavo Petro, candidato a la alcaldía de Bogotá. Bueno, doctor Petro, ahora nuestro compañero Jairo trae por ahí un dinerillo. Bueno, doctor Petro, ya la hoja de vida la llenamos, ¿cierto? Sí. Entonces diga, vamos a simular que nosotros lo contratamos aquí en el canal. Me contrataron. Lo contratamos aquí y bueno, ya pasó el mes. Digamos, ya pasó el mes. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí tenemos el salario mínimo. ¿Sí? ¿Esos son los 190 mil o lo? Sí, son los 400, digamos que todavía estamos en los 580. 190 mil de la planeación de Santos. Imagínate, hay que un solo billete de 190 mil, deberían hacerlo, ¿cierto? Sí, billete de 190 mil. Claro, eso sí es. El que, y tú verás qué haces con el billete. El que tenga más de un billete es rico y el que no, pobre, dice el gobierno. Sí. Y precisamente esa vamos a hacer ese ejercicio. Bueno. Aquí le entregamos 580 mil pesos, que es el salario mínimo legal vigente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir a desayunar los cuatro. Sí. Entonces, el doctor nos va a invitar a desayunar los cuatro. A ver, ¿cuánto se gastaría? ¿Cuánto gastaría usted en un desayuno? ¿Y qué nos va a comprar en ese desayuno también? ¿A qué nos va a invitar? Acuérdate que yo dije que era como San Francisco de Asís. Está grave ese desayuno. Entonces, por ejemplo, yo los invito, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a desayunar? En un sitio donde el gordo que vende el tamal. Ah, ¿cómo es el tamal? Se llama así, el tamal del gordo. ¿Y cómo es el tamal? Ahí está el tamalito como a 1500. Bien. Y un tinto. Bueno. ¿Y a cómo está el tinto? El tinto está a 800 pesitos. A 800 pesitos. Se le mide, toca ir al Transmilenio. Bueno, ¿cuántos son? Ahí ¿cuántos sí nos pegamos porque el Transmilenio vale 1700. Y no hay descuento para estudiantes, ¿sí? Ni para no hay descuento para nosotros. ¿Usted sí estaría de acuerdo, por ejemplo, de dar subsidio a los estudiantes o una tarifa preferencial a los jóvenes? Incluso ya existe una tarifa preferencial para los de tercera edad, pero nadie ha aplicado eso. O esa ley que está, pero no se ha ejecutado. Pero fíjate que aquí hicimos ya un balance. El ir al, en Transmilenio a donde el gordo y volver nos cuesta más que el mismo desayuno. Claro, son 3.400 el desayuno, 2.300. 2.300 nos costó más. Entonces, bueno, ahí usted puede ver, aquí ya podemos hacer un examen. Precisamente hablando del Transmilenio, doctor Petro, nos dimos a la tarea de montarnos en un Transmilenio. Y queremos que vea esta pequeña nota. Esta pequeña nota lo que nos pasó. Mira que ahí no sale. La mierda está re bien. Hay unos. Ay, madre, toca por ese lado. Toca por este lado. Gracias. Corramos. Espérame. Espérame. Mi nombre es José Luis Otálora. En cuanto pienso sobre el servicio de Transmilenio, pienso que es un servicio demasiado regular, aunque no lo frecuento, pero pues en lo que me he dado cuenta, el precio que tiene no es justo con el servicio que están en este momento ofreciendo. Esa es lo que vio, doctor Petro. 3.400 diarios en Transmilenio, pide usted que trabaje 20 días o estudie, 20 días al mes, ¿da? 34.000 por 2, 68.000 pesos. ¿Y para una sola persona? Si una persona se gana el salario mínimo. Pero las estadísticas de Bogotá dicen que el 70% de la población se gana menos de 2.
y la mitad, menos de uno, pero el 30 al 40% de ese se gana menos del salario mínimo. Ahí sí los sale 190 mil pesos. Entonces, si el Transmilenio cuesta 68, el pasaje del Transmilenio cuesta en un mes 68 mil, eso si no te toca coger buseta ni nada más, ¿cierto? Que estás por casualidad cerquita de la tronca o del administrador. Entonces, 68 mil pesos, si usted piensa en la moto, se te vuelve mejor la moto, porque ¿cuánto vale en dos tiempos el combustible de la moto? Claro, se van, serían 25, por ahí 20 mil pesos. Si me rajan porque no sé manejar ni carro ni moto, pero usted, ¿cuánto me dice? Que un tanque uno con 20 mil pesos, 25 mil puedo tanquear la moto a la semana. Entonces, más o menos, y no vas pisoteado, no eres, y bajas de tu casa a donde trabajas, etcétera, entonces la moto se vuelve mejor. Sí. Y otra forma, digamos, incluso la buseta, o incluso el taxi de vez en cuando. Pero lo que estamos teniendo entonces es un colapso real de una idea que al principio pensamos que era buena, pero que se ha venido dañando completamente. ¿Qué es lo que daña eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en el fondo de eso? En el fondo de eso hay unos intereses particulares, un negocio, ¿cierto? Que ya esos billeticos sí que se quedarían chiquitos con el negocio. El negocio es, los dueños del Transmilenio son unos operadores privados, la forma como le pagan a esos operadores es el costo de operar su bus, uno, y dos, la utilidad. Y la utilidad es excesiva porque está medida por número de pasajeros por kilómetro. Ojo con eso. ¿Qué significa eso? Que entre más pasajeros metan el bus, más gana. ¿Cierto? Esa es la entonces todo esto que tú ves ahí, ese es el resultado de esa forma. Los tipos se echan un billete en el bolsillo. Y hay algo, digamos, que usted pueda hacer como alcalde para dar solución, por ejemplo, a eso que está hablando de esas pocas familias, que el 50% de malla vial que se va es para Transmilenio, los impuestos que pagan nuestros padres y que pagan pues uno también. Entonces, toda esa banda, de si usted llega a ser alcalde, ¿se podría tomar acción sobre eso? Sí, pero ustedes miran las propuestas. Si esa es la situación y eso es lo que provoca lo que vi en el video, entonces, ¿qué se puede hacer? La culpa no la tiene el bus, no le echemos la culpa al bus, echemos la culpa a la estructura del negocio. Entonces, el problema está, primero, costos de operación de ese bus es Volvo generalmente, es particular, privado, sí. Diésel, precios del petróleo, altísimos, ¿cierto? Si un bus híbrido se mueve con pilas eléctricas, mitad de la energía es eléctrica, la energía eléctrica es la tercera parte del diésel, y es más limpio. Esos buses ya existen, están impulsándose en todo el mundo, el único problema es que no son Volvo, pero están impidiendo una energía más limpia y más barata. Si es más barato, entonces un objetivo que es abaratar el Transmilenio, incluido un subsidio para estudiantes, es mucho más real que si tenemos visa. Pero el otro tema es la utilidad. Entonces, si yo tengo un contrato que ahora entra la primera fase, que fue la que firmó Peñalosa, y la tercera, que es la que se iniciaría, de nuevo a contratos de operadores, yo tengo un contrato que no es número de pasajeros por kilómetro, sino es, ustedes me cumplen unos horarios fijos, y si incumplen, multa altísima. ¿Cómo yo sé que cumplen los horarios? ¿El GPS? La empresa de teléfonos, la empresa de telecomunicaciones, la mide en una pantalla. No pasó, multa. Si pasó, no hay problema. Entonces, al tener una frecuencia fija, con multa si no incumple, ahí el interés es llegar. Ah, que no hay suficientes pasajeros. No importa. O sea, la utilidad disminuye, obviamente, pero la comodidad de los pasajeros aumenta. Y eso es fundamental si queremos descongestionar la ciudad, si queremos que una persona se baje del carro y se suba al bus, si no queremos que sigan comprando motos, etcétera, abaratar y volver más cómodo el Transmilenio. Pero fíjate, choca con dos intereses particulares. El de los productores de buses, diésel, el de los operadores privados que quieren maximizar la utilidad. El alcalde ahí se tiene que enfrentar y tiene que ser capaz a esos dos grandes intereses.
Bueno, doctor Petro, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.